Bien, y hablamos, por supuesto, en el marco de este mes de septiembre de Alzheimer. Un momento para reflexionar, para informar, para pasar a la conciencia, para hablar de Alzheimer, porque es el mes del Alzheimer, ¿no? Estamos en contacto con María Susana Estrumía, quien es voluntaria de Alma Río Cuarto, bueno, con acciones y con charlas que se van llevando adelante a lo largo de todo el país, también del mundo, y con un lema para este año, para esta celebración: nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. Le damos la bienvenida a María Susana Estrumía, hoy a Bella Tarde Argentinos. ¿Cómo estás? Bienvenida, María. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un placer recibirte. Bueno, para seguir hablando, en otras oportunidades hemos reflexionado juntas acerca de este tema. Bueno, hay muchísimos avances y siempre es bueno traer a la conciencia y a la memoria, bueno, todo lo que se está haciendo en el marco de esta enfermedad, que para muchos es el olvido y para otros también es una puerta que nos lleva a conectarnos de otra manera, ¿no? Así es, así es. Mira, precisamente en relación a eso, hoy escuchaba una nota de una artista española que dice que después del diagnóstico, y que ella pudo decir el diagnóstico, se empezó a conectar con el público de otra manera, mira, ¿no? Y empezó un lenguaje del amor diferente, ¿no? Y es así, es así. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, porque para Alma es muy importante la difusión de nuestra asociación, que está tan fuerte instalada en todo el país. Nosotros, como filial Río Cuarto, pertenecemos a la RADA, que es la Red Argentina de Alzheimer, ¿sí? Y desde allí se van conectando todas las acciones que tienen que ver puntualmente, ahora en este mes que es tan fuerte para nosotros, porque es el mes mundial del Alzheimer. Bien. ¿Se puede prevenir de alguna manera? ¿Por qué es tan importante, bueno, traer a la conciencia toda la información que gira en torno a esta enfermedad? Siempre se dijo que no se puede prevenir, que es una enfermedad que no se previene y que no tiene cura. Y ahora las estadísticas están demostrando que favoreciendo algunos factores de riesgo, ¿sí? Es decir, controlando algunos factores de riesgo, se puede disminuir hasta un 40% la aparición de la enfermedad, retrasando la aparición y la severidad de sus síntomas. Entonces, el lema mundial de este año que nos impone la ADI, que es la Asociación Internacional de Alzheimer, es: nunca demasiado temprano, nunca demasiado tarde. Yo puedo pensar hoy, con mi edad, que ya no soy tan joven, pero tampoco estoy en una edad propia del Alzheimer, que es más de los 60 años, ¿qué podría estar haciendo hoy para prevenir? Y sobre todo, los latinos tenemos como una conciencia muy vaga de la prevención. Nos cuidamos del azúcar cuando apareció la diabetes, sacamos la sal cuando está la hipertensión, ¿sí? La medida viene post-diagnóstico. Entonces, considerando todos los factores de riesgo modificables, porque sabemos que, en primer lugar, el Alzheimer es una enfermedad edad dependiente. Hay factores que son inexorables y que se van a dar sí o sí, como la carga genética familiar, la edad, el lugar de nacimiento. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Pero nosotros tenemos que poner el énfasis y el hincapié en qué cosas podemos estar haciendo hoy para tener un cerebro lo más saludable posible. Entonces, desde la ADI es que nos incitan a esto, de que nunca es demasiado temprano, que uno dice, bueno, a ver, no sé, yo con 48 años, mira si voy a pensar en un futuro Alzheimer. Y no, pienso en una salud integral que tiene que ver con una salud cardiovascular y también una salud cerebral. María, a eso iba. ¿Qué hacer para tener una conducta saludable, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a tener en cuenta? Claro, o estos factores que podemos controlar para prevenir y para poder manejar ese 40% que hoy está jugando a nuestro favor, ¿no? Sí, y que no es poco, no ha sido una cifra, como nos decían ellos, no ha sido una cifra marketinera, pero tiene que tener un impacto en nosotros esto, ¿no? En realidad, mucho tiene que ver con la alimentación, ¿sí? La alimentación se apunta a todo lo que es las dietas más mediterráneas, que son bajas en carnes rojas y más fuerte en pescados,
¿sí? Nosotros acá tenemos muy incorporado el consumo de carne, que no debería ser de más de 2 veces por semana la carne roja, y sí incorporar mucho más pescados, marisco, hasta el pollo, ¿sí? Y todos los frutos rojos, los frutos secos, las olivas, por eso es la dieta mediterránea. Bien. Una actividad física que tenga, ¿sí?, un impacto aeróbico también, para mejorar la oxigenación cerebral y también mejorar la circulación, que no se provoquen nuevas isquemias, pequeños accidentes cerebrovasculares, que en un cerebro que se va deteriorando por una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, si a su vez se provocan infartos, van generando lo que nosotros llamamos una demencia mixta sobre un cuadro degenerativo, focos vasculares, ¿no? Entonces la actividad física ahí es muy importante, ¿sí? El sedentarismo y la inactividad es como un caldo de cultivo para todas estas patologías, por eso es tan importante. También una vida intelectual activa, y esto causa como mucho paradoja, porque uno dice, a ver, hemos conocido presidentes de la nación con la enfermedad de Alzheimer, gente con un nivel intelectual muy alto. Esto no quiere decir que la enfermedad no va a aparecer, ¿sí? Porque en realidad, si hay una predisposición genética a desarrollarla, en algún momento va a aparecer. Pero vamos a tener muchas más reserva cognitiva, un capital para enfrentar estos deterioros también. Mucho tiene que ver, nosotros en este contexto de pandemia y de aislamiento social, hemos visto cómo se han agudizado los cuadros de deterioro cognitivo. Cuadros que venían transitando una demencia, luego del aislamiento social, ¿sí?, han reagudizado todos sus síntomas. Entonces, por un lado nos cuidamos de todo lo respiratorio, del virus, de lo que significaba adquirir en este contexto de pandemia una enfermedad, bueno, infecciosa, contagiosa, como fue el COVID, pero por otro lado, a nivel neurológico, fueron casi 2 años de los adultos mayores encerrados, entonces las demencias que venían estabilizadas se agudizaron, y cuadros que venían muy solapados, ¿sí?, empezaron con indicadores muy floridos de la enfermedad. Entonces eso mucho más juega a favor esto de la interacción social. Y es uno de los factores de protección cerebral más importantes. A mayor interacción social, menos deterioro cognitivo y conductual. Bueno, ¿sí? María, ¿sabes qué? Ahí tenemos algo a favor los latinos y los argentinos. Sí, somos charlatanas, ¿no? Nos gusta juntarnos. Pensaba en las herramientas, María, que hay hoy para enfrentar el Alzheimer, ¿no? A diferencia de 30, 40 años atrás. Sí, hace 30 o 40 años podemos decir de que era el viejito que se olvidaba, el abuelo que ya empezaba a estar repetitivo, de que nos causaba hasta cierta risa, y la arteriosclerosis famosa, y casi no había terapéutica. La década del 90 fue la década del cerebro, donde se descubrieron mayores a nivel farmacológico, los laboratorios invirtieron mucho en esto, y la medicación que usamos actualmente es la descubierta allí. Y hace 20 años que no había nada para el cerebro, para las demencias, para prevenir el deterioro cognitivo, y hace 2 años apareció uno en una medicación en Estados Unidos que fue aprobada por la Federación a contrarreloj, y porque se veía que por primera vez una medicación limpiaba el depósito amiloide de ovillos neurofibrilares que se van asentando en el cerebro. No previene lo degenerativo, ¿sí? Pero sí hay una limpieza de todas estas placas, que es una cuestión realmente maravillosa. Claro. Esa medicación provocaba ciertos efectos colaterales, y para nosotros es realmente inaccesible desde lo económico. Eso fue hace 2 años. Este año hay 2 nuevas que son unas vertientes de esta primera
de esta primera medicación, una modificación, y qué es lo que nos está generando mucha esperanza, porque es para estadios leves, por eso nosotros siempre estamos a favor del diagnóstico precoz. Claro. Porque es allí donde podemos hacer más cosas, ¿no? Pero esta medicación es para los primeros estadios de la enfermedad, de un deterioro cognitivo de leve a moderado, y lo que tiene a favor es que al limpiar todo este barrido de placas que se va asentando, la enfermedad avanza muchísimo más lento, lo que implica calidad de vida, autonomía, funcionalidad y demás. Eso desde lo farmacológico. Y desde lo no farmacológico, la estimulación neurocognitiva, ¿sí? Todo lo que sea la ejercitación cerebral, con diferentes estrategias de intervención, ya sea concurriendo de manera grupal a algún lugar, a hacer algún taller de memoria, o de manera individual, un tratamiento específico de neuroestimulación cognitiva, o en tu domicilio mismo con acompañantes terapéuticos que manejen programas, ya sea en la computadora, en el celu, que te enseñen cómo hacer para generar nuevas redes neurológicas. Es increíble el cerebro que está estimulado al que no. Y en esto, los que somos fanáticos de la estimulación, hay una evidencia científica de lo que son las personas que realizan solo tratamiento farmacológico, claro, versus lo que realizan tratamiento de estimulación sin lo farmacológico, y el que realiza los dos. Quien más se beneficia es el farmacológico más el de estimulación cognitiva, en segundo lugar solo la estimulación cognitiva y en tercer lugar solo lo farmacológico. Bien. Si yo creo que voy al neurólogo, me da la mejor medicación y la tomo, pero me quedo esperando la magia, mirando pasar por la ventana a la vida, sin interacción social, sin estimulación, la enfermedad va a avanzar inexorablemente. Totalmente. ¿Sí? Bueno, muy completo, María Susana. Buenas noticias nos trajiste. Sí. La verdad hay que sí, noticias. Hay que ser optimistas. Y tenemos poquísimo tiempo, pero me gustaría que puedas contarnos y decirnos de qué manera hacer un diagnóstico temprano, precoz, justamente para esta enfermedad. Bien, no minimizar los olvidos. Primero, no todo olvido es demencia, ¿sí? El olvido forma parte del envejecimiento, como las canas, las arrugas, la lentitud para caminar. Pero si el olvido empieza a interferir las actividades de la vida cotidiana, si estoy repetitivo, si me olvido de pagar un impuesto, si no sé realizar una receta que habitualmente realizaba, si olvido nombres de personas conocidas, hacer la consulta neurológica a tiempo. La consulta neurológica va de la mano de realización de resonancia magnética, valoraciones cognitivas, laboratorios, ¿sí? Para llegar al diagnóstico y empezar lo más tempranamente posible con la terapéutica. Bien, muy bien. Bueno, recordamos prevenir. La importancia de lo farmacológico. Sí. Y la estimulación no farmacológica, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Gracias, María Susana. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Y lo último para cerrar, que cuenten con ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, para todos los que son familiares y cuidadores, que sepan que no están solos, que hay asociaciones a lo largo de todo el país, ¿sí? Que son familiares, también son cuidadores y profesionales que se dedican a acompañar y hacer este camino un poquito más liviano. Seguro, una red que es necesaria, María, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente seguiremos en contacto. Gracias a ustedes, muy amables por el espacio. Buen fin de semana. Chau, chau. Un abrazo, adiós. Chau, chau, hasta pronto.